Play the game, win at life, have no shame. There's no time for the pain, let the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life, I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kick. Hola, hola amigos de Robert Disco. Videito rápido para aclarar una duda que muchos tienen y más frecuentemente. ¿A qué edad empezamos con los cambios de agua a los alevines? Señores, a esta edad ya los alevines están muy grandes. Desde que salen al nado libre, desde que están las colitas, ya empezamos con el goteo, o sea que ya estamos cambiando agua. ¿Y cuando empezamos a bajar grandes niveles de agua en la pecera? Aquí tenemos un ejemplo. 7 días tienen estos alevines prácticamente nada más. Déjame ver si puedo cambiar la cámara para que lo vean. 7 días tienen los alevines. Y ya empezamos con cambio de agua, por supuesto. Una malla en la punta del sifón para no evitar chupar. Y de todas maneras estamos siempre muy atentos. Y nada, cambio de agua hasta la altura del padre. Y cambio de agua diarios. Y goteo continuo si podemos. Agua, ¿qué le hacemos al agua? Nada, simplemente pasada por capón activado para eliminar cloro, cloramina y cualquier químico que traiga. Y nada, directamente de la llave, solo pasada por carbón activado. La temperatura, nada, no tengo termostato, no tengo nada. Temperatura ambiente. En Cuba ya saben que la temperatura ahora mismo en verano, el agua sale a 28, 30 grados. Prácticamente un grado que tenga diferencia, un grado y medio, los alevines no se lo van a sentir. No pasa nada. Y vamos allá, vamos a echar el agua ahora para que vean, sin miedo. Activamos la entrada de agua. Ahí tenemos. Se agitan un poco los alevines, pero no pasa nada. Agua fresca buena siempre para el crecimiento de los discos. Mantener calidad de agua. Desde que los discos ya están en las colas que se pegan al padre, al segundo día están pegados, que están prácticamente, no se separan de los padres para nada. Ahí empezamos ya a sifonar y empezamos cada día a bajar más agua. Ya tercer, cuarto día ya estamos bajando agua a la altura del padre, como ven. Y nada, mucha agua limpia, muchos cambios de agua, y así es como crece el disco, señores. Mucha alimentación, mucha artemia a esta edad. Ya lo saben, tengo en el canal, está el video de cómo reproducir disco, se lo recomiendo, está creo que bastante detallado. Y nada, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!